y nos encontramos con Euromodels. Euromodels nos está visitando para promocionar su gala final, porque se viene la versión Miss Quinceañera. Y nos visita aquí la Kitzen, Kitzen Luján, que es representante de la agencia Euromodels. Bienvenida. Muy buenos días, estimada Katherine, y a toda tu teleaudiencia. Muy buenos días a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Nosotras felices de poder visitarte en tu prestigioso canal. Y bueno, aquí con un montón de actividades, ¿no? Estamos ya casi culminando lo que es el Miss Quinceañera El Alto 2023, con un montón de actividades y tenemos mucho que contarles, ¿no? Mi querida Hitze, el día de ayer se llevó la gala de Noche de Talentos, ¿verdad? ¿Me puedes comentar un poquito más de cómo se vivió la noche de ayer? Claro que sí, te comento que ayer fue nuestra Noche de Talentos, donde cada niña estuvo demostrando el talento que tiene. Las niñas brillaron primera vez en el escenario. Tuvimos folclore, tuvimos danza, tuvimos bailes modernos, tuvimos un montón de actividades donde todas las niñas estuvieron dando lo mejor de sí. No, estuvimos con un jurado muy destacado también que estuvo calificando a cada niña todo lo que ellas saben hacer, ¿no? Que les encanta cantar, bailar, tocar. Hay un montón de talento en el Alto, ¿no? Y destacando siempre la belleza de las señoritas Miss Quinceañera El Alto. Este domingo será nuestra gala final, 17 de diciembre, se viene con todo y nosotras felices de poder culminar este gran evento que es para las niñas, ¿no? Que es un evento que conlleva mucha magia, es un evento que está lleno de sueños. Miss Quinceañera El Alto culmina este domingo, comentarles, ¿no? Y bueno, Hitzen, ¿y las chicas realmente de qué edades son las que están participando? Porque las candidatas, ¿cuántas son también? Bueno, ahorita tenemos 13 candidatas y las edades tienen que ser quinceañeras, ¿no? Tenemos las niñas desde 14, 15 y 16 era la convocatoria, pero ahorita la mayoría tienen 15 años, ¿no? Casi todas tienen 15 años. Y muy lindas, la verdad. Ana Laura, a ver, no sé si nos podrías entrevistar a las señoritas. Claro que sí, mi querida Katherine. Vamos a ir hablando con cada una de ellas y vamos a conocer por qué se han animado a entrar, ¿no?, a este certamen, que es la primera versión, ¿no, mi querida Hitze? No, te comento que ya es la tercera versión. Esto es a nivel nacional, ¿no? El Miss Quinceañera se lleva a nivel nacional y la nacional se realiza en Cochabamba. Recientemente le comentarles que ha terminado lo que es el Miss Quinceañera La Paz, que ha sido en octubre, y todas nos vamos a ir en enero. En enero va a ser la gala final, el 14 de enero es la gala final a nivel nacional y ahí vamos a tener a nuestra soberana del Miss Quinceañera Bolivia. Están participando todos los departamentos y no podía dejar de participar la ciudad más alta, la ciudad más joven, la ciudad donde también uno encuentra tanta, pero tanta belleza, ¿no? Claro que sí, mi querida Hirsten. Ahora vamos a conocer a cada una de ellas. ¿Cuál es su nombre y por qué te has animado a entrar a este hermoso concurso? Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Bricia León y me animé a entrar a este evento debido a que quería experimentar una nueva experiencia y conocer a varias... a muchas personas, muchas amistades. Muy gracias. Linda, la verdad, Anita, yo le quisiera invitar a la señorita que pase a hacer su pasarela, que claro obviamente que ya sí. Tiene conocimiento. Comentarte, ¿no?, que las niñas han estado en clases de pasarela, postura, equilibrio, ¿no?, porque no solamente es subirlas a la pasarela, estimada Katherine, es prepararlas para que ellas puedan desenvolverse en la pasarela y puedan brillar, ¿no?, como corresponde. Han estado pasando también de clases de poses fotográficas y ya fue nuestra sesión de fotos. Invito a todas las personas que quieran apoyar a su candidata favorita. En esta semana estaremos publicando las fotos para que cada niña vayan apoyando, ¿no?, a la candidata favorita. Todas las niñas van a estar ahí en las redes sociales para recibir el apoyo y ser la que vaya a ganar mis redes sociales. Claro que sí, ahí vemos a la segunda candidata, ¿no?, que está, bueno, luchando por la corona que se va a llevar este fin de semana, nos indica la representante de Euromodels, ¿verdad? Así es nuestra segunda candidata que va a estar... está postulando y va a brillar en la pasarela, ¿no?, del Miss Quinceañera El Alto.
Y querida Hits, ¿en qué clase de pasarela, modelaje están aprendiendo? ¿Solamente de Mises o también están aprendiendo otro tipo de tal vez pasarelas? ¿Han tenido tal vez asesoramiento de imagen? Claro que sí, no es un curso que nosotros damos, porque un curso de pasarela es mínimo 3 meses, ¿no es cierto? Claro. Chicas, ustedes también deben saber. Nosotros lo que damos es pasarela casual, que ya les va a servir, y también les damos lo que es pasarela de gala, ¿no? Para que ellas puedan desfilar, que es muy diferente, les enseñamos la vuelta de oro, o sea, varios tips que a ellas les sirven en el momento de hacer su presentación, ¿no? Que no es simplemente caminar, sino hay que tener un poquito de estilo, digamos, para poder hacer pasarela, ¿no? En la gala final, ¿qué se va a calificar? ¿Van a entrar seguro en traje de baño tal vez? No. No, comentarte como ellas son menores de edad, todavía claro. Son jovencitas, entonces no van a entrar en traje de baño, ¿no? Se va a presentar 4 cuadros. El primero va a ser el uniforme, que es el pantalón blanco y la polera del evento. El segundo va a ser la ropa casual, lo que ellas quieran elegir. El tercero, comentarte que es bastante interesante, es el traje ecológico, que está preparado por cada una de ellas y de la familia, ¿no? Nosotros siempre apoyando a lo que es la naturaleza. Entonces van a entrar con el traje ecológico y para finalizar van a entrar con el traje de Miss Quinceañera, ¿no? De ese pomposo. Y para culminar van a bailar el vals, ¿no? Porque no puede faltar el vals. Van a bailar con los papás, así que va a ser una actividad muy bonita. Todos los que quieran ir a verlas a las chicas, vamos a estar en el Salón Luxor. Agradezco también al Salón Luxor por acogernos y a todos nuestros auspiciadores, ¿no? También a ustedes, los canales, están cordialmente invitados para que puedan hacer una nota y entrevistar al jurado y a todas las personas que nos van a acompañar. Entonces la invitación está hecha, ¿no? Va a ser la gala final este domingo en el Salón Luxor en la ciudad de Satélite. Así que todas las personas que quieran asistir, ¿no?, a este hermoso evento, pues pueden ir, ¿no? Porque las puertas están abiertas de Euromodels. ¿No es así, mi querida Hitzen? Así es, querida amiga, así es, va a ser en el Salón Luxor, en Ciudad Satélite. Los esperamos a todos para que puedan venir a apreciar belleza de nuestras hermosas quinceañeras. No tiene que faltar la barra, amigos del colegio, de la zona. Todos tienen que venir a apoyar a su candidata favorita, que esa noche va a haber mucha fiesta para todas las niñas del Miss Quinceañera El Alto 2023. Gracias, Hitzen. Bueno, de esta manera cerramos la entrevista e invitamos a la población de la Ciudad del Alto, porque va a ser en la Ciudad del Alto, en Satélite, específicamente en el Salón Luxor, donde se van a estar presentando en gala final estas hermosas quinceañeras.